decía mi tía Gertrudis, a donde fueres, haz lo que vieres. ¿Tienes los folletos de la funeraria? Los tengo. ¿Y los arreglos? En el petito. Nada. Nada. Buenas, buenas. ¿Se murió? No, o sea, todavía. Pero según nuestros cálculos, de esta no sale. ¿Pero por qué están vestidos así si no se ha muerto? Ah, es el protocolo González para las malas noticias. Tú también deberías cambiarte. ¿Por qué? Bueno, habrá sido tu enemiga, le habrás deseado la muerte, pero yo no eso... le he deseado la muerte. Compadre, apúrate. Escúchame, me tengo que ir antes que empiecen a rondarle las moscas, ¿ya? ¡Ay, Tito! Nos vemos. Ay. ¿Qué tanto te demoras? Tenía que avisarle a Lorena, compadre. Pero no seas necio, compadre. Si ella no te da bola, no busques motivos para buscarla. Un poco de dignidad, ¿no? Oye, yo tengo dignidad. ¿No parece, ah? ¿Por qué me das así, Pepe? ¿Qué tienes, ah? Ya, disculpa. Ya. Cuidado, ¿ah? Ya, pues, Pepito, vamos, de una vez. Sí. Familia, quiero aprovechar que estamos todos juntos. ¡No, ahí nomás! ¡Jimmy! Yo, Pepe. La verdad, yo no creo que Coqui haya hecho esto. ¿Qué? ¿Entonces por qué se fue corriendo? Tendrá sus motivos. Coqui Reyes siempre se ha movido en el terreno de la ilegalidad, pero envenenar a alguien son palabras mayores. No, tío. Coqui no es un asesino. A ver. Entonces, ¿por qué no está acá? ¿Para que nos aclare las cosas? ¡Tere, hermana! Tere está indispuesta. ¿Ah? ¡Claro! ¿Cómo no va a estar indispuesta después de que Gaparra... ¡No va! Voy a traerla. ¡No, Quiquerito! Voy yo voy a verla. Ya, al toque, por favor. ¿Por qué se demora tanto, Lindita? Mejor voy yo. No, tranquilo. Gil cuida sus rodillas. No está para subir y bajar todo el rato. Bueno, esperemos un par de minutos más. Familia, ahora que estamos acá tranquilos y hay una pausa, quiero aprovechar para contarles que... ¡Hola! ¡Chica! ¡El carro de doña Francesca viene llegando! ¡Vencedora de la muerte! ¡Jim! ¡Ra! ¡Jim! ¡Ra! ¡Ya basta, salvajes! ¡Muestren un poco de respeto! ¿No ven cómo está Francesca? ¿No ven cómo la ha dejado su amigote? ¡Basta de arreglos fúnebres y gritos! ¡Por favor, déjennos en paz y vuelvan a su cueva! Lo de siempre. Nosotros queriendo ser solidarios y nos tratan peor que una zapatilla. ¿Y doña Francesca? Después de lo que hemos visto, mejor se hubiera muerto. Maldito. Maldito desgraciado. Miren lo que le ha hecho a mi Fran. No se preocupe, señor Diego. Tiene que tener fe. ¿Fe? ¿Fe en qué? ¿En quién? Solo hay maldad en este mundo. Papá, cálmate. ¿Calmarme? ¿Calmarme por qué? Le confié el amor de mi vida a ese miserable, esa rata rastrera. ¡Solo quiero ir y matarlo! Papá, eso no va a solucionar nada. Señor Diego, tenemos que estar unidos para recuperar a doña Francesca. Sí, papá, escucha a Claudio. Los doctores nos dijeron que hay que tener paciencia. Y sobre todo no podemos rendirnos, ni dejar que Francesca nos sienta desanimados. ¿Tú crees que ella... sentirá algo?
Mira, le aparece una muñeca de trapo. Mi Frank. Papá. Mi Frank. Todo está bien, solo tenemos que sacarla adelante, ¿no? Contarle lo que pasa en la corporación, lo que pasa en las nuevas lomas. Sí, sí. A Francesca siempre le ha gustado tener el control. Es como un estímulo para ella. No sé si pueda, hija. Todo esto es muy duro para mí. Verla así es muy duro para mí. Pero no lo tienes que hacer solo, papá. Nosotros estamos aquí para apoyarte siempre. No vamos a dejar que te derrumbes. Así es, don Diego. Yo también voy a poner de mi parte para no verlo flaquear. Gracias, chicos. Gracias, Claudio. Ya tengo todas mis cosas. Venga por aquí, yo le voy a decir dónde ubicarse. En el ala izquierda de la casa, por favor. ¿Esa es la jefa de Yuli? ¿Se va a quedar acá? Sí, Francesca necesita atención 24/7. Además del aseo personal y otras cosas, la licenciada va a saber qué hacer en una emergencia. Pobre doña Francesca. ¿Quién iba a imaginar que algo tan horrible le podría suceder? Ella siempre tan orgullosa, tan altanera. Hasta a mí me da pena verla así. El señor Diego daba pena. Después de todo, parecía que sí la quería. Estaba tan apagado y desdichado que hasta se me olvidaron sus pachotadas. Ay, caray. La noni. ¿Le habrán dicho a Rafaela? Pregunta primero, Pepito. No vayas a meter la pata. ¿Y a Fernanda? No se acordó de la enana. ¿Quién es Fernanda? Es una ex. ¿Qué está pasando acá? Ay, al fin, una noticia bonita. Sí, yo también me sorprendí. Yo más. Sí. Al principio me quedé chinchosa. El sentimiento era recíproco. Aguanta, ¿no eres mi fan? Sí, era fan del Joel del pasado. Esa fue una indirecta. Parece que el Joel del presente no la pone. Habla bien, ¿no? ¿No te pongo? No, no, no. Es que una cosa es tener al ídolo que contemplas de lejos. Y otra cosa es cenarte aquí en carne y hueso. Ah, ya. Hablando de hueso. Oye, perro flaco, hazte una defiéndeme, no sé. Mano, discúlpame, pero no puedo pensar en otra cosa que no sea cooking.